Marco. Marco, libro de San Marcos, capítulo 1. Yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, al verso 40. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 1, verso 40. Vamos a estar dando lectura desde el verso 40 hasta el verso 45. ¿Todo lo tienen? Por ser palabra de Dios, se leen bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Santo sea Jesús. Dígale a su hermano que está a su lado, por si acaso hay alguno que tiene algún suscito por ahí, dígale: hoy Cristo te quiere limpiar. Hoy Cristo te quiere limpiar. Levante su mano al cielo. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios de misericordia, en esta noche voy a predicar tu palabra, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada podemos hacer. Hágase tu voluntad, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pase lo que pase, Jehová, la gloria siempre serás tuya. Dios mío, eres el grande dentro de todo lo grande y no hay otro como tú. Alabanza, Señor. Si tú me usa, te daré la gloria, y si no me usa, como quiera, te daré la gloria. La gloria siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús te pido que traiga los que han de ser salvos en esta noche. Rebástale las almas al diablo, Dios del cielo, porque el diablo no ha hecho gente. Alabanza, todas las almas son tuyas, y el arma que pecare, esa morirá. Alabanza, pero para eso mandaste a tu hijo, para dar vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los que tengan asiento. Gloria a Dios. Yo quiero que presten atención los amigos a este mensaje en esta noche. Quiero predicar sobre el tema: hoy Cristo te quiere limpiar. Santo sea Jesús. Yo sé que al hablar acerca de este tema, hay gente que se preguntaría: ¿y estaría yo sucio que Cristo me quiere limpiar? Gloria al Señor. Bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Isaías: aunque tu pecado fuera en rojo como el carmesí, si viene hacia mí serán blancos como blanca lana. Gloria al Señor. Todo lo que es blanco es porque está limpio. Alabanza. Por eso cuando se ensucia hay que lavarlos para limpiarlo. Y también la palabra de Dios dice, gloria al Señor, aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, ha dicho Jehová. Sea Cristo glorificado. Pero analizando este pasaje bíblico, en el libro de Marcos capítulo 1,
a la altura del verso 45, hay algo que me impresiona, hay algo que me llama la atención. Alabado sea el Señor, como lo escribe aquí el Escritor. Algo que sucedió en el ministerio de Cristo, durante Cristo estaba caminando sobre la faz de la tierra. Alabado sea el Señor, llevando el mensaje, la buena nueva de salvación. Alabado sea el Señor. Algo pudo acontecer. Alabado sea el Cordero Santo. Y cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico, lo primero que me impresiona es que mientras Cristo ejercía su ministerio, la palabra de Dios nos enseña que llegó hacia él alabanza, un leproso. Alabado sea el Cordero Santo. Cuando la palabra habla del leproso, usted sabe que cuando usted se va a las Escrituras, alabado sea el Señor, todas las personas que tenían lepra prácticamente tenían que estar aislados. Todas las personas que tenían lepra no podían convivir con los demás. Todas las personas que se detectaban con ese tipo de enfermedad, alabanza, no podía convivir con la sociedad. Tenían que estar apartados. Por eso la palabra de Dios nos enseña que aún María, cuando le cayó la lepra, alabanza, tuvieron que sacarla durante 7 días del campamento porque estaba leprosa. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis, los leprosos sí podían estar juntos, pero no podían convivir con los demás. Los leprosos tenían que estar aislados. Por eso en el ministerio de Cristo, en un momento determinado, la palabra de Dios nos enseña, escuche esto con cuidado, que Cristo, mientras iba en el camino, alabanza, le salieron 10 leprosos al encuentro. Aquí habla que salió uno, pero hay una historia donde le salieron 10, aleluya, y los 10 que le salieron al encuentro, dice la palabra de Dios, que se pararon de lejos, bendito sea el Señor. Y cuando estos 10 leprosos se pararon de lejos, lo primero que le pidieron a Jesús que lo limpiara, bendito sea el Señor. Y cuando ellos le pidieron a Jesús que le limpiara, ¿sabe qué le dijo Jesús? Y mostrado al sacerdote, bendito sea el Cordero Santo. Mi pregunta es, ¿por qué Cristo lo manda a mostrarse al sacerdote? ¿Sabe, mis amados, que cuando usted analiza las palabras de Dios, según la ley, cuando una persona tenía lepra, según Levítico capítulo 14, dice las palabras de Dios, que cuando esa persona era sano de esa lepra, tenía que presentarse ante el sacerdote para que el sacerdote lo examinara a ver si verdaderamente estaba limpio de la lepra. Alabado sea el Cordero de Dios. O sea, el sacerdote era como el médico, el sacerdote era el que daba el diagnóstico si la persona estaba sano de la lepra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero algo que me llama la atención es, según la ley, dice la palabra de Dios, que cuando el leproso se presentaba ante el sacerdote, si la persona estaba limpio de la lepra, oye el trabajo que tenía que hacer el sacerdote. Dice que tenía que tomar, alabado sea el Señor, una avecilla. Cuando hablamos de una ave, mis amados, bendito sea el Cordero Santo. Entonces esas aves que él agarraba, una ave viva, bendito sea el Señor, pero agarraba otras aves, gloria al Señor, y entonces una viva y una muerta, y utilizaba la sangre, gloria al Cordero Santo, y con las aves que estaba viva le introducía, alabado sea el Señor, y lo mojaba con sangre, gloria a Dios, y con las mismas aves que estaba viva, gloria al Señor, esto era como un sacrificio, oh gloria al Señor, se la pasaba al que había sido limpio. Mi alma alaba la gloria de Dios, alabanza, aleluya. Y después que lo declaraba limpio, pues entonces ya podía convivir con los demás. Bendito sea el Cordero Santo. Pero cuando hacemos un análisis, estos 10 leprosos, cuando Cristo lo manda a mostrarse al sacerdote, dice la palabra de Dios que mientras ellos iban de camino, la lepra desapareció. Alabanza. ¿Cómo es esto? Que Cristo lo manda a mostrarse al sacerdote. Cristo que lo mandó a mostrarse al sacerdote. Alabanza. Es porque con la misma palabra, cuando le dijo y mostraba al sacerdote, ya Cristo sabía, alabanza, que él lo había limpiado. Alabanza. Que la lepra iba a desaparecer y que
ya el sacerdote no lo iba a declarar inmunda, sino que lo iba a declarar limpia. Pero aquí sucedió algo, mis amados, es que cuando ellos iban a mostrarse al sacerdote, los 10 que iban de camino, cuando vieron que la lepra desapareció, alabanza, de repente, algo que me llama la atención aquí, de repente hay 9 que siguen su camino, eran 10. Uno se devuelve cuando se vio limpio. Alabanza. Me parece ver que el que se vio limpio quizá dijo: pero espérate, antes de yo mostrarme al sacerdote, yo tengo que ir donde aquel, alabanza, que me dijo que me mostrara al sacerdote, porque no fue el sacerdote que me limpió, fue aquel, alabado sea el Señor, por el cual nosotros le pedimos que nos limpiara. Yo tengo que ir a mostrarme donde él. Cuando este hombre se devuelve, Cristo pregunta, y no eran 10 los leprosos, y los 9 ¿dónde están? Solamente este samaritano pudo devolverse y dar gracia, en pocas palabras, ser agradecido. Eso es para que usted vea, hay gente mal agradecida y gente que son buenos agradecidos. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero ¿a dónde quiero llegar con esta enseñanza? Vamos a dejar el caso de los 10 leprosos atrás. Ya sabemos que los 10 fueron limpios. Ahora vamos a hablar de uno que se presenta a Jesús, según lo describe el escritor aquí. Alabanza. ¿Sabe algo? Este que se presentó a Jesús, dice las palabras de Dios, alabanza, que le dijo a Cristo: si quieres puedes limpiarme. Aquí hay un dato muy importante, es que este hombre, queriendo ser limpio, él sabía que Cristo lo podía limpiar, y por ende le dice: si quieres puedes limpiarme. Algo que me impresiona es que Jesús se acerca y una sola palabra sale de la boca de Jesús, que fue hecho. Cristo dijo: quiero ser limpio. Y con esa palabra, al instante, el que era leproso, la lepra desapareció y recibió su milagro. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Pero con este pasó algo diferente que lo que pudo pasar con los 10. ¿Qué pasó con este? Es que inmediatamente él se ve limpio. Cristo le dice lo mismo que le dijo a los 10. Y mostraba al sacerdote. Alabanza. Porque eso estaba en la ley. Y Cristo tiene algo. Recuerde que el mismo Jesús, alabanza, atacado por aquella gente que guardaba la ley, aquella gente que lo perseguía, Cristo en un momento determinado tuvo que decirle: yo no he venido a abrogar la ley, alabanza, sino a cumplirla, hacerla cumplir. Porque la ley nadie la cumplía. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cristo solo pudo dar el cumplimiento a la ley. Entonces a este leproso, alabanza, diferente a los 9, Cristo le dice: y mostrado al sacerdote, porque eso estaba en la ley, tenían que mostrarse al sacerdote. Pero aquí hay un punto importante, es que cuando Cristo le dice: muéstrate al sacerdote, también le dice algo más, alabanza, le dice: mira, ha sido sanado, no os lo diga a nadie. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Yo me puse a meditar en este pasaje bíblico y yo mismo me preguntaba: ¿por qué Cristo, cuando limpia a este leproso, le dice que vaya y se muestre al sacerdote y luego le dice que no se lo diga a nadie? Alabanza. ¿Sabe algo? Cristo no hacía nada al oculto. Alabanza. Todo lo que Cristo hacía, lo hacía público. Quizá usted se preguntaría aquí: ¿pero por qué Cristo le dijo que no se lo diga a nadie? Alabanza. Es muy diferente a lo que hizo con el endemoniado de Gadara. Porque el endemoniado de Gadara, que estaba poseído, atado con legiones de demonios, alabanza, cuando Cristo lo libertó, el endemoniado este Gadara quiso seguir a Jesús, alabanza, y Jesús le dijo lo contrario de lo que le dijo al hombre que fue limpio de la lepra. Dice que Cristo no se lo permitió al endemoniado este Gadara que caminara con él, sino que le dijo lo contrario a lo que le dijo al leproso que fue limpio. Dijo: mira, no lo diga nadie, alabanza. Pero al endemoniado de Gadara, que quería seguir a Jesús, Cristo no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a lo tuyo, y cuenta cuán grande cosa
contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Alaba mi alma la gloria de Dios. En cambio a este leproso le dice: no lo diga a nadie. Alabanza. Entonces yo me puse a interrogar, a investigar este texto bíblico. La Biblia no es de interpretación privada. Y hay muchos que un texto lo sacan de contexto. Gloria al Señor. Y un texto sacado de contexto es un pretexto, santo sea Jesús, para las buenas enseñanzas. Sea Cristo glorificado. Para las sanas doctrinas. Entonces, analizando el texto, me doy cuenta que lo que Cristo quería era que no se haga mucho tumulto, si se puede decir. A Cristo lo seguía tanta gente. Recuerde que llegó un momento que Cristo tenía que apartarse a sola. Alabado sea el Cordero Santo. Alabanza. Y en verdad habían gente que no podían, gloria al Señor, saberlo. Gloria al Señor. Recuérdese que a Cristo uno lo seguían por los panes, otro por los peces, pero habían otros que lo seguían. Alabanza. Que los que esperaban que él cometiera algún error para tratar de acusarle y condenarle. Pero analizando este texto bíblico, alabanza, quizá Cristo no quería, alabado sea el Señor, que esto llegara a cierto oído. Alabanza, porque había lugares donde él tenía que entrar y no necesitaba tanta multitud. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alabanza. Pero analizando el texto bíblico me llama la atención es que este hombre no pudo, alabado sea el Señor, quedarse callado. Cristo le dice: mira, ha sido limpio, ha sido sanado, no se lo diga a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña, el texto dice que cuando él salió, alabanza, comenzó a divulgarlo públicamente. Alabado sea el Señor. Yo no sé qué usted entiende por esto. Cuando dice que comenzó a divulgarlo, que era lo que divulgaba, que era lo que publicaba, hablaba del milagro, hablaba del que lo limpió. Alabanza. Yo me parece ver este hombre. No. Yo no puedo quedarme quieto. Yo no puedo quedarme callado. Yo tengo que decirle quién fue que me limpió. Yo tengo que hablar acerca de este milagro. Yo tengo que testificarle que fue Jesús de Nazaret que me limpió. Alabado sea el Cordero Santo. Alabanza. Como dice la Biblia en el libro de Daniel. Alabado sea el Señor. Conviene que yo declare, alabanza, los milagros y las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hay milagros que no pueden estar ocultos. Adora mi alma la gloria de Dios. Hay milagros que hay que testificarle. Bendito sea el Señor. Este hombre no podía estar quieto. Este hombre no podía estar callado. Este hombre tenía que gritarlo de voz en cuello. Que Cristo lo limpió. Que Cristo lo sanó. Que Cristo lo hizo libre. ¿Sabe algo? Y predicando este mensaje, esto me hace recordar una actividad que tuve en un barrio en la capital. Y cuando llegué a ese barrio, me encontré con un evangelista, santo sea Jesús, que tenía tiempo que no lo veía. Yo no sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Yo no sabía que era cristiano. Yo no sabía que era evangelista. Yo lo que sé que era un delincuente. Alabanza. Que nos conocimos dentro de una cárcel. Gloria al Señor. Hicimos cárcel juntos. Y lo encuentro en ese barrio en la capital. Gloria al Señor. Un evangelista predicando el evangelio. Pero me llamó la atención algo que él me dijo a sola en secreto. Me dijo: no diga a nadie por aquí lo que yo era. Santo sea Jesús. Eso como que me hizo despertar sospecha. Porque el que ha sido libre no tiene para qué ocultar lo que Cristo ha hecho. Santo sea Jesús. Yo sé que hay testimonio que hay lugares que no se edifican. Y usted tiene que saber lo que testifica y dónde lo testifica. Gloria a Dios. Pero usted no puede ocultar dónde usted estaba, quién usted era, de dónde Cristo lo sacó, cómo
mismo Cristo lo limpió. Yo no puedo callar esto. Alabado sea el Cordero Santo. Y cuando él me dijo esto, esto como que me hizo despertar mucha sospecha. Alabanza. Porque la Biblia dice que el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Alabanza, gloria al Señor. Pero dice que el que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras, alabanza, sean manifiestas. Aleluya. Adora mi alma las glorias de Dios. Por eso que usted ve que el que Cristo liberta, si era delincuente, si se convirtió de todo corazón, alabanza, ya lo que quiere que todo el mundo sepa que es cristiano, ya lo que quiere que todo el mundo sepa que Cristo lo hizo libre. Adora mi alma las glorias de Dios. Alabanza, si lo hizo de todo corazón, alabado sea el Señor. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, cuando yo acepté a Cristo, alabanza, él sabe algo, el deseo mío, alabado sea el Señor, lo que a mí más me gustaba era andar con una Biblia agarrada, alabanza, caminando por todos los barrios que yo hice desastre, caminando por todos los barrios que el diablo me usó como instrumento. Adora mi alma la gloria de Dios. Yo andaba con mi Biblia predicando las palabras de Dios, me metía a los puntos de droga, le llevaba el mensaje, alabado sea el Señor, le hablaba de Cristo y todos prestaban atención. Bendito sea el Cordero Santo, porque yo tengo que testificar lo que Cristo hizo conmigo. Alabanza, Cristo fue que me limpió. A la lucha, gloria al Señor. En esta noche yo presiento por el Espíritu, hay alguien que Cristo lo quiere limpiar en esta noche. Adora mi alma de gloria a este Dios. Así como este leproso anda, Cristo lo limpió y él no se pudo detener. Él tuvo que gritar de voz en cuello que Cristo fue que lo limpió. Alabanza. ¿Sabes qué me llama la atención, mis amados? Cuando hablamos de que Cristo te quiere limpiar, este mismo pasaje bíblico me lleva al lavatorio de los pies de la Santa Cena. Cuando Cristo le lava los pies a los discípulos, gloria al Señor. Cuando le lava los pies a los discípulos, que se lo va a lavar a Simón Pedro, Pedro se niega y le dice: Maestro, tú me lavarás los pies a mí. Pedro se sentía santo, sea Jesús, es que Jesús no le podía lavar los pies a él. Pedro entendía que él era que tenía que lavárselo a Jesús, porque Pedro se sentía como tan pecador, gloria al Señor, y tenía a Cristo por tan puro, tan santo, que el que merecía que se le lavara los pies era Jesús, según Pedro, gloria al Señor. Pero lo que me llama la atención, que cuando Pedro se niega a que Jesús le lave los pies, ¿sabe qué le dice Jesús? Si no te lava, poca palabra, si no te deja lavar, no tendrá parte en el reino de los cielos. Alabanza, gloria al Señor. Cuando a Pedro se le habló de que si no se dejaba lavar los pies, entonces no iba a tener parte en el reino de los cielos, me parece ver a Pedro: no, pero yo no me quiero quedar fuera del reino de los cielos. Alabanza. Entonces aquí Pedro dice: Señor, no tan solo los pies, sino hasta la cabeza, la mano, el cuerpo entero. Pedro quería que lo bañaran ya desde la cabeza hasta los pies, y Jesús le dijo: Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra, aunque no todo. Alabanza. Y lo que está limpio no necesita lavar sino los pies. Adora mi alma la gloria de Dios, porque todo estaba limpio, porque habían sido seleccionados. Ahora cuando él dice no todo, es porque ahí estaba Judas, alabado sea el Señor, que era el que le iba a entregar. Adora mi alma la gloria de Dios. Pero cuando nosotros analizamos, mis amados, la vida de Jesús, el único que puede limpiar al ser humano se llama el Cristo de la gloria. Alabanza. Yo no sé, quizá usted me ve a mí, mire, alabado sea el Señor, con traje, esta
chaquetitas azules, alabado sea el Señor, un pantalón, gloria al Señor, una corbata. Quizá usted me ve limpiecito, pero yo era un sucio. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza, Cristo fue que me limpió. Alabanza, yo estaba tan sucio. Así hay gente que tan sucio y andan limpiecito, andan vestiditos de blanco. Alabanza, y están sucios por dentro, sucio por el pecado. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza, y Cristo te quiere limpiar de todo pecado. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, lo limpia de todo pecado. Alaba mi alma la gloria de Dios. Sea Cristo glorificado. Yo no soy digno ni merecedor de estar aquí parados en un púlpito hablando de Cristo. Ande Jesús. En una ocasión me salió al encuentro, santo sea Jesús, y me mostró algo, que me mostró hasta todos los que murieron andando conmigo en ese bajo mundo, en las pandillas, y me mostró las veces que me libró de la muerte, santo sea Jesús. Fueron 37 veces, bendito sea el Señor, que el Cristo de la gloria me libró de la muerte. Yo he aprendido algo: cuando Dios tiene un propósito con alguien, Dios cumple su propósito. Siempre y cuando la persona deje que Cristo cumpla el propósito. Alabado sea el Señor. Y algo que yo he aprendido, mis amados: Jesús nunca obligó a nadie para que se salve. Nunca obligó a nadie para que le siga. Recuerde que Jesús decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, yo comprendí algo. Inmediatamente yo vine a Cristo, cuando Cristo me limpió, el 19 de mayo del 1999, santo sea Jesús, que después que le conocí, fue que se terminó la zozobra. Después que conocí a Jesús, fue que la policía dejó de darme persecución. Después que conocí a Jesús, fue que dejé de caerle en la cárcel. ¡Woo! Después que conocí a Jesús, fue que Cristo me hizo libre. ¡Woo! Y me limpió tanto. Linda remasonda canta. Que es todo mis antecedentes, toda la ficha que tenía, alabanza, en el palacio, en los departamentos, Cristo la quitó. Alabado sea el Señor. Cristo borró mi nombre de los departamentos. Alabanza, arrancó la ficha, inscribió mi nombre en el libro de la vida, me hizo libre. Alabanza, oh gloria al Señor, me hizo caminar en la sociedad. Adora mi alma la gloria de Dios. Y después de estar durmiendo por los montes, por los ríos, alabanza, hasta por encima de los palos, prófugo de la justicia, adora mi alma la gloria de Dios, llegó Jesús a mi vida, cambió mi vida, me limpió, me transformó, me hizo libre. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y hasta el nombre me cambió. ¿Cómo así, varón? Hasta el nombre me cambió. ¡Uh! Ya poco me dicen gringuito. ¡Uh! Ahora me dicen el siervo. Ahora me dicen el predicador. Ahora me dicen el evangelista. Ahora me dicen Pablo Jiménez, el hombre de Dios. Porque eso es lo que hace Cristo. Alabanza. Dios es experto en cambiar nombre. Y si no me lo cree, váyase a la Biblia. No se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Alabanza, Él sabe cambiar los nombres. Adora mi alma la gloria de Dios. Él es el que transforma. Y si no hubiese sido por Él, yo no hubiese estado aquí predicando la palabra. Yo no hubiese estado aquí predicando este evangelio. Alaba mi alma la gloria de Dios. ¿Sabe algo? Después que acepté a Cristo, como a la semana fue que recordé que yo era prófugo de la justicia. Alabanza, ay, como a la semana, predicador, parece que Dios me sacó ese chi para que ni siquiera pensar en eso, para que por lo menos esa semana pueda recuperar toda esa mala noche que yo tenía, que no dormía. Alabanza, anda, comencé a dormir mi sueño tranquilo, y como a la semana fue que desperté la realidad y dije: oh, pero yo soy prófugo de la justicia. Alabanza, y lo mismo que me buscaban a carta blanca, lo mismo que me buscaban para matarme, alabanza, en una se topetaron conmigo. ¿Sabe a qué hora? A las
6 de la mañana, yo predicando con un megáfono a mi alma, la gloria de Dios, sea Cristo glorificado, alabanza. Mientras yo predicaba con un megáfono, gloria al Señor, voy pasando por un lugar, llegando a la iglesia ya, porque yo tenía por costumbre, me levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y comenzaba a predicar con una bocina. Ese día, mis amados, después de haber recorrido el barrio, el sector 5 de abril, que voy llegando a la iglesia para postrarme, orar, a darle gracias a Dios por el mensaje que me había permitido predicar. Alabanza. Del callejón de la iglesia viene saliendo el fiscal, viene saliendo una manada de policía, viene saliendo con un preso que lo habían allanado en su casa. Alabanza. Y cuando lo traen ahí, que chocan conmigo en el callejón, lo primero que me dice un policía gringuito, y eres tú. Alabanza. Digo, sí, soy yo. Y me dice, ¿y es de verdad que tú eres cristiano? Digo, claro que soy cristiano. Y me dice, uno de los mismos que me estaba buscando para matarme, ¿tú crees que con lo que tú hiciste, con todo eso que tú has hecho, tú crees que Dios te puede perdonar? Alabanza. Y le dice al fiscal, mira, ese fue el pajarito que nos dio agua a beber. Adora mi alma, la gloria de Dios. Ese era el que buscábamos para matarlo. Ese fue que le hicimos tanto allanamiento y nunca pudimos dar con él. Y ahora dice que evangélico, que cristiano. Pero es verdad, gringuito, tú eres cristiano. Digo, sí, soy cristiano. Alabanza. Y me dice, ¿tú crees que después que tú hiciste todo eso, anda, tú crees que Dios te va a perdonar? Y ahí me mito, cuando me dijo esa palabra, le dije, ¿sabe algo? La Biblia dice, y voy a aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo estaba enfermo, él me sanó, él me limpió. Y dijeron, mira, parece que cristiano, ven ya, se me rizan hasta los pelos. Eso dijo uno de los bastones que andaba ahí. Alabanza. ¿Y sabe qué me dijo? Gringuito, quédate ahí. Anda, no te salga, porque si te sale, te matamos. Y yo le dije, ustedes no me van a matar, porque yo soy evangélico a cadena perpetua. Adora mi alma, la gloria de Dios. Es requemando la vasalla. Ay, 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 ay. Él fue que te revenda la bacanda. Él fue que me hizo libre. Él te hizo libre a ti. Él fue que me limpió. Él te limpió a ti. Y amigo, tú que estás aquí, él te quiere limpiar en esta noche. Lo que pasa es que yo descubrí algo en el evangelio, que yo pude descubrir que el evangelio no es para cobarde. ¡Wow! El evangelio es para valiente. Lo violento arrebatarán el reino. ¡Wow! Y sabe algo, una de las pruebas más grandes que me puso Satanás después que Cristo me limpió en el evangelio, yo como con una semana de ser cristiano, van dos delincuentes a mi casa. Me reservo su nombre por ética ministerial. Cuando van a mi casa, me dicen, gringuito, mira, a él lo tumbaron con una pistola y nosotros necesitamos esa pistola porque necesitamos hacer un trabajo. Quiero que lo que los delincuentes le llaman trabajo, llámese un atraco, llámese una ruptura, cualquier robo que vayan a hacer, es un trabajo para ellos. Dice, tenemos que hacer un trabajo, hace falta un arma de fuego y te queremos meter a ti en el trabajo. Yo tengo como una semana en el evangelio. Las personas que me fueron a buscar no improvisaban, no adivinaban, porque en el mundo usted conoce gente que cuando van a hacer algo lo hacen. En el mundo se conoce todo el mundo, en ese bajo mundo. Eran personas que no amagaban. Yo le dije, vengan mañana, porque la pistola ellos la podían recuperar conmigo. Porque el que lo tumbó con la pistola era un amigo mío como hermano de Baní, de Villamajega. Yo le dije, vengan mañana.
Cuando se fueron, al otro día me levanté a las 5 de la mañana y le dije a la mujer: vete para donde tu mamá, cierra la puerta, métele candado. Yo me voy a pasar el día en ayuno en la iglesia, porque yo no quería darle la cara a esa gente. Yo me fui a la iglesia, pasé el día en ayuno. Cuando llegué a mi casa, 5 o 6 de la tarde, que abro la puerta, lo primero que me encuentro con un papel tirado en el piso. Gringuito, soy yo, fulano. Estuve aquí en tu casa, tú no estabas aquí. Mañana volvemos para que lleguemos al lugar. Ahí mismo yo caí de rodillas. Levanté mi brazo hacia el cielo y le dije a Dios: si yo soy tu hijo, si tú me libertaste, aléjame esa gente de mi casa, que yo no quiero volver a ese mundo. Tú me has hecho libre, no lo quiero aquí, llévatelo. Nunca más fueron a mi casa, nunca más volvieron a mi casa, porque querer es poder. Pero ¿dónde vino la prueba más grande para mí? Ellos consiguieron el arma de fuego y ellos hicieron el trabajo como quiera. Y a uno de ellos, con lo que le tocó, compró un camión de Daihatsu nuevecito. Ya usted puede ver si eran 2 pesos. Con lo que le tocó a uno de ellos, compró un camión de Daihatsu nuevecito. Ahí fue la guerra conmigo, porque el enemigo me decía: si tú hubieses ido, tú hubieses tenido lo tuyo. Alabanza. Si tú hubieses ido, también hubieses tenido lo tuyo. Y como yo vi que eso me estaba trabajando, yo dije: pero que el Señor reprenda al diablo. Y comencé a reprender en el nombre de Jesús. Digo: eso no va conmigo. Alabado sea el Señor. Alabanza. Digo: reprendo todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús. Porque ahí, cuando te llegan ciertos pensamientos negativos, tú tienes que reprenderlo. La Biblia dice en el libro de Isaías que el guarda incompleta para aquel cuyo pensamiento en él persevera. Entonces esos pensamientos no venían de parte de Dios. El enemigo me quería ministrar. Digo: te equivocaste, diablo. Yo soy libre por la sangre de Cristo. Alabanza. Si yo hubiese ido, quizá yo hubiese tenido lo mío, alabanza, pero quizá no hubiese estado donde estoy hoy en día. Alabado sea el Cordero de Dios. Quizá no hubiese sido lo que soy hoy, un hombre de Dios llevando el mensaje de salvación. Alabanza. Y quizá hasta me había muerto y ya no estuviera vivo, porque yo le estoy hablando a usted de hace un promedio, alabado sea el Señor, de 24 años y pico atrás. Adora mi alma la gloria de Dios. Cierra acá, Torrebanzacataya. Anda. Y sabes algo, en una ocasión mi propia abuela, anda, no creyendo en lo que Dios había hecho conmigo, ¿sabe qué me dijo? A lo primero, porque no creía en lo que Cristo había hecho, me dijo: perro huevero, aunque le queme la boca, sigue comiendo huevo. Digo: mentira del diablo, Cristo me hizo libre. Alaba mi alma la gloria de Dios. Sarracato levanzacataya. Cristo me limpió. Alabanza. Y por eso, mis amados, alabado sea el Cordero de Dios, que cuando Pedro estaba en la azotea, alabanza, que Cornelio lo mandó a buscar, porque la oración de Cornelio, anda, fueron escuchadas. Oh, gloria a Dios. El ángel se le reveló y lo mandó a buscar a Pedro. Entonces Pedro pudo ver un lienzo que venía atado por las 4 puntas de todas clases de animales, y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro pensó, alabanza, que eran los animales que eran inmundos, y dijo: jamás he comido cosa como un inmundo. Y la voz le dijo: Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú común. En poca palabra, o inmundo. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo el Señor? Alabado sea el Cordero de Dios. Eras a los gentiles, a los
adora mi alma la gloria de Dios. Por eso cuando Pedro llega donde Cornelio, alabanza, que le da la revelación, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos recibieron al Señor. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Alabanza, usted puede ser quien sea, pero si usted viene a Cristo, Cristo lo limpia, Cristo lo cambia, Cristo lo transforma. Adora mi alma la gloria de Dios. Hay alguien que Cristo lo quiere limpiar en esta noche. Es necesario que entienda el llamado de Dios y no deje lo que tú puedas hacer hoy para mañana, porque la muerte no respeta prestigio humano. A mí me dio pena. Usted ve anoche cuando yo me fui. Ve un joven que va corriendo, que lo iban cayendo atrás. Y se metió por un callejón. Dijo: fulano, ¿a quién le corre? Con la noticia que me dieron hoy, me dolió. Porque era una persona que caminaba conmigo. Predicaba el evangelio. Se apartó. Era de la calle, volvió a su vómito. Y anoche lo querían matar robándose una bomba. Y por eso era que corría. Por eso es que el que Dios limpia no puede volver al lodo. No puede volver a su vómito. Santo sea Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice Pedro: le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca, después de estar lavada, al cieno, que es el lodo, a revolcarse en su lodo. Lo que Cristo no limpió, tenemos que ser evangélicos, así sea por vergüenza. No podemos volver atrás. Y los que están aquí, que no han aceptado a Cristo, yo quiero decirle en esta noche que el único que te puede limpiar de todos tus pecados se llama Jesús. Cristo limpió al leproso, pero a ti te quiere limpiar del pecado. El único que perdona tu pecado, amigo, se llama Jesús. Cuando Cristo llega, todos cambian. Y yo quiero que usted entienda, como le decía anoche, hay problema. ¿Por qué hay problema? La gente está muy lejos de la realidad. Los que son cristianos que están aquí, los que tienen más tiempo en el evangelio, usted tiene que saber que una campaña 25 años atrás, que es lo que yo tengo en el evangelio, pero vamos a poner 30 años atrás, que yo no era cristiano, cuando la iglesia salía a dar una campaña, ¿usted sabe qué hacían los vecinos? Estos propios ojos lo llegaron a ver. Ellos salían de su casa con su silla. Usted lo encontraba en la calle, mire, con la silla, porque no encontraban espacio para sentarse. Los amigos acudían. No había que empujarlo tanto. No había que motivarlo tanto. Desde que sabían que había una campaña, ellos iban a la campaña. Y usted sabe qué hacía la gente en ese tiempo. No pasaba un hombre por una campaña con una gorra que no se la quitara, un sombrero que no se lo quitara. Reverencia a la cosa de Dios. No se quedaban, pero pasaban. Era como una reverencia a Dios. La gente tenía más temor. El temor se ha perdido. La gente respetaba más. No hay respeto. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Alabanza.
Hoy hablaba con un varón. El varón fue donde yo estaba orando. Hay un lugar donde yo me aparto para orar. Y él sabe que yo oro ahí. Llegó en el motor, había una gente que estaban trabajando en una construcción al lado. ¡Varón, varón! Le dijeron, el varón está atrás, está orando. Yo salí. Digo, dime, varón. No, que vi la guagua. Pensé que tú estabas ahí. Digo, sí, estamos aquí, estamos orando. Me dice, varón, yo quiero que ores por mí. Estoy atravesando un proceso. Y se murió el amor. Y cuando el amor se muere, digo, ¿qué tú me dices? Esa mujer, varón, después que la hice profesional, oiga, ¿por dónde se me fue? Digo, ya este es lo que me va a hablar de matrimonio. Después que la hice profesional, varón, hasta me brinca, me ve encima, y yo me conozco, varón. Y yo para no cometer un error, mejor la voy a dejar. Digo, no, varón, pero tampoco así. Órale a Dios. No, varón, es que yo tengo un temperamento fuerte. Digo, ah, varón, pero es que tú, ¿qué te está haciendo el temperamento fuerte? Órale a Dios. Porque yo creo que nosotros como cristianos, en Dios, resolvemos las cosas orándole a Dios. No podemos actuar como los que no conocen a Cristo. Gloria al Señor. Y me dijo, varón, ora por mí. Y ahí sacó una funda de pan y me la dio. Porque es hasta panadero. Santo sea Jesús. Le dije, varón, tranquilo que vamos a estar orando. Pero es una guerra constante. Alabanza. Estamos viviendo el último tiempo y la gente no quiere acercarse a Dios. Acérquese a Cristo. Venga esta noche. Cristo quiere limpiarte. Estoy hablando con los amigos. No importa quién tú seas. Alabanza. Recuerde, hoy estamos a 6 de noviembre. De diciembre, perdón. 6 de diciembre. Gloria al Señor. Yéndose el año. Ahorita se ve el año. Amigo, tú estás aquí esta noche. Tú no estás por coincidencia, ni por casualidad. Más bien tú estás por diosidencia, el propósito de Dios de que tú estés aquí, escuchando esta palabra. De algo te quiere Dios librar. Dios quiere que tú le conozcas, que le entregues tu vida. Porque un día llegamos a este mundo. Un día dejaremos este mundo. Y el que muere sin Cristo se pierde. Santo sea Jesús. Acércate esta noche. Ven con toda tu carga. Ven con todo tu pecado. Que Cristo es el que perdona tu pecado. Alabanza. Él quitará tu carga. La sangre de Cristo es la que te limpia. Él te quiere limpiar esta noche. Alabanza. Dios quiere limpiar a alguien. Alabanza. Si ha probado todo y todo te ha fallado, prueba a Cristo esta noche. El leproso fue limpio. Cristo lo limpió. Y Cristo le dijo, no lo diga a nadie. Pero él no pudo callar ese milagro. Tuvo que publicar que Cristo lo había hecho libre. Así Cristo te quiere librar y te quiere limpiar. Póngase sobre sus pies esta noche. Padre, gracias. He predicado tu palabra en esta noche. Ah, por allá atrás. La amiga que tiene el tichel negro. Quiero brindarte a Jesús. Ven, esto se está acabando. Dios te trajo para salvarte. Ven, ven, corre. Corre, que Dios te llama, corre. Corre, hay una oportunidad para ti. No me veas a mí. Dios me usa para hacerte el llamado. Ven, ven, tiene un alma que salvar. Cristo te llama, corre. Ven con toda tu carga, ven. Ven, ven con toda tu carga, ven. No den socaya. No soy yo, Dios me usa para hacerte el llamado. Ven, que Dios te llama. Corre. Mira, ¿quieres ver una evidencia de que no soy yo que te estoy llamando, que Dios? Dime, ¿qué evidencia tú quieres? Dime, que vamos a hablar con señal. Bueno, pues yo te voy a poner una evidencia de que no soy yo que te estoy llamando, que Dios que me está usando para llamarte. La evidencia que te voy a poner es que voy a contar 3. Y al conteo de 3, donde tú estás, alguien te va a tocar que no soy yo.
a sentir una presencia, un fuego terrible. Comenzó el conteo. Uno, dos, tres. Algo está sobre ti. My canto. Lipa, antes. Irremente, pinda, ni. Talla manso, kendo. Ya comenzó el toqueo. Ya dando beca. Te estoy diciendo que te está tocando. Algo está sobre ti. Dime si lo sentiste o no lo sentiste. Dime si lo sentiste o no lo sentiste. Que fuera señal, pues entonces pasa, ve. Sai, si jamás. Cuando conté a tres, no descendió algo sobre ti. No, verdad que descendió algo. Ah, Samaya. Y sigue descendiendo. Yo quiero alguien ahí, por favor. Que hay una presencia sobre esa mujer. Es para que ella entienda que le trajo Dios para salvarle esta noche. Ven con toda tu carga. Ven que Dios que te llama. Sharra la basanda. Suelta esa lágrima, pero ven que Dios te llama. Ven, mujer. Corre, 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 corre. Oh, se ve, anda, camina hacia adelante y Mayan Sakaya. Mire, Dios ha puesto algo en mi vida. Pregúntale a ella si al contar tres no se terminó de contar tres. Pregúntele a ella que ella sintió. Usted que está a su lado, sierva, pregúnteselo usted ahí que ella se lo va a decir. ¿Cómo, hermana? Claro. Entonces, eso no fui yo. Oye, fue Dios, porque Dios te llama esta noche. Ven cómo está. Ven cómo está. Ven, que es que te llama. Ven cómo está. Ven, mujer, no tenga vergüenza. Ven. Ven, 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 ven. Saulí Mayanza. Cierre Benduri Bacanda. No tenga vergüenza. Ven, 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 ven. Corre, corre. Espero por ti, espero por ti, espero por ti, espero por ti. Shamaraban Sakataya. Yo hice mi trabajo. Ella que sabe. Yo hice mi trabajo. Ella que sabe. Dios le está llamando. No soy yo. Dios tiene cosas grandes para esa mujer. No le corra a Dios. Vente. Que hoy es tu noche. Vente. Vente. Ven. Vente. No tenga vergüenza. Ven. Ven con toda tu carga. El infierno se va a llenar de gente con vergüenza. Y que por tener vergüenza para pasarse está Jesucristo. Rendo le mansa cataya. Déjela, hermana. Déjela. Dios nos trajo a este lugar. No queremos nada obligado. Dios te está llamando. Voy a orar por esta joven. Y tú quieras Jesús. Ok. Ella fue sincera, dijo que no. ¿Tú sabes a quién es que tú no quieres? Ella dice que ella sabe a quién es que no quiere. ¿Quién levanta su mano por allá atrás? Y dice, predicador, ore por mí, quiero aceptar a Jesús. Quiero orar por otra vida. Alguien dice, yo quiero a Jesús. Yo no voy a obligar a nadie. A mí nadie me obligó para aceptar a Jesús. Nadie me obligó. Nadie me obligó. Levanta tu mano, morena, que tú eres la privilegiada. Repite conmigo esta oración. Dice, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecadora. Te pido, Dios, que perdone mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Acéptame, Dios, como tu hija. Amén. Deme la prosa, Señor, por esta vida. Dios bendiga al tocayo. Viene a Jesús ahí. O una oración. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Quiero que levanten su manito hacia el cielo. Repitan conmigo esta oración. Digan, Señor Jesús, en esta noche reconocemos que te hemos fallado. Te pedimos, Dios, que perdone nuestro pecado. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Acéptanos, Dios, como tus hijos. Amén. Quiero que la iglesia extienda su mano, que vamos a orar por ellos. Señor, ellos dieron el paso. Yo te pido que lo guarde.
que lo libre de todas acechanzas del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cuida su salida y cuida su entrada. Desde ahora y para siempre, Señor. Si tienen alguna petición delante de ti, contesta su petición, Señor. Conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, cúbrelo con tu sangre, Jesús de Nazaret. Guarda su salida y guarda su entrada. Desde ahora y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguna parte afectada en su cuerpo, si hay alguna enfermedad oculta, Dios mío, ven sanando, ven libertando. Sé tú su médico por excelencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, varón. Bienvenido a la casa de Dios. Dios te bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Si hay... Levanta tu manito. Repite conmigo. Dice, Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador. Te pido que perdone mi pecado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Acéptame, Dios, como tu hijo. Amén. Señor, bendícelo con toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Que nunca más se aparte de tu camino. Que pueda permanecer firme. Ayúdala a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.